como ya os ha dicho Dala, muchísimas gracias por darnos este espacio y este tiempo para escuchar nuestras trayectorias y paseitos hasta el día de hoy, esta sala. Y el mío, concretamente, empezó, bueno, concretamente, nunca se sabe, ¿no? Pero más o menos pudo empezar en tercero de carrera cuando realicé mi primer trabajo de investigación que me vinculó a mi actual tutor de tesis. Y bueno, luego, además de ese trabajo de investigación, se fue continuando, fue avanzando hasta convertirse en un proyecto final de carrera. El realizar el máster de sexualidad, en género y en recursos humanos me vinculó muchísimo ya más al equipo del que formo parte, porque somos especialistas en salud laboral, género, sexualidad y psicología positiva. Aunque el paso definitivo, así, yo creo que fue crucial ya para hacer la tesis, para darme cuenta de que quería realmente dedicarme a la investigación, fue mi estancia en Lituania durante un año trabajando con supervivientes de la trata con fines de explotación sexual. Así, pues, fue llegar allí, tener que documentarme, tener que idear técnicas de intervención, aplicarlas, y tener la evolución de las mujeres con las que trabajaba, lo que ya me dio muchísimas ganas de continuar con la tesis. Entonces, esto lo hablé con mi tutor con el que había empezado en tercero de carrera, y nada, pues opté a una beca de investigación que también me ofrecía un posgrado aparte y me vinculé ya al género, al equipo, y ya después de este año que me abría puertas al doctorado, pues una beca doctoral que de 2 años que pude aprovechar primero en la Universidad Humboldt de Berlín a través del Instituto de Género, que me puso en contacto con la Facultad de Derecho y con la Facultad de Filosofía, porque la trata es una realidad tan poliédrica que yo necesitaba más herramientas. Herramientas que seguí adquiriendo en mi segundo año también de disfrute de esta beca, en contacto con la Universidad de La Sapienza, con un equipo experto en metodología y con el que he ido aprendiendo poquito a poco a cómo enfrentarme y cómo leer un poco esta realidad desde la psicología. Pero a la vez estaba también en la Universidad Autónoma de Madrid, y estar en Madrid me permitió estar trabajando con diversas ONGs con las que comencé a trabajar justo al volver de Lituania. Tuve que parar un poquito y retomé el contacto con bastantes ONGs que ahora me han dado acceso a la muestra de muy difícil acceso que es sujeto de mi tesis, porque son testigos protegidos y, bueno, pues gracias a prácticas, trabajos y voluntariados he podido hacerme un huequito en este mundo tan escondido. Entonces, bueno, después de estar con diversos equipos, viendo diferentes metodologías, pues reflexionamos en conjunto y llegué a plantearme por dónde empezar. ¿Y por dónde empecé? Pues empecé por la definición de trata, y ahí, para ir formándome mi sujeto de tesis, pues para encontrar la definición de trata yo me tuve que ir a Palermo, al protocolo de Palermo, que es la definición a nivel europeo que se da en tema de trata. Entonces, la primera que se tiene que analizar, la primera que se tiene que repensar, y que, bueno, pues más o menos nos viene a decir en su definición que persona víctima de trata es cualquier persona que ha sido forzada con coacción, con violencia, a realizar determinadas acciones por las que otra persona se lucra y que no tienen el consentimiento de la persona que las realiza. Esto está muy bien porque no teníamos anteriormente ninguna definición y bueno, nos viene a aportar bastantes avances. ¿Qué pasa? Que realmente la enjundia de esta definición viene dada por lo que no es. Y trata no es cualquier inmigrante ilegal que es traficado. ¿Eso qué significa? Porque está penado y sancionado. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que gracias a este protocolo tenemos a determinadas personas que son legales. Lo absurdo es que hay personas que son ilegales. Pero bueno, esto sería un asunto, pues, en el que necesitaríamos más tiempo y que no tiene nada que ver, o sí, porque realmente ese protocolo vino para dar derechos a determinadas personas, y como trata y tráfico son fenómenos tan vinculados, al final no se acaba dando derecho a casi ninguna persona que ha sido víctima de trata y que supuestamente se los merecería.
suponiendo que esté bien considerar que hay personas ilegales. Y además de una definición, Palermo nos vino a aportar cómo se podía actuar con las personas, porque antes no sabíamos qué hacer con las víctimas de la trata. Bueno, pues Palermo nos dice que tenemos que prevenir, que proteger y que perseguir la trata. ¿Y esto qué significa? Pues está muy bien, antes no sabíamos qué hacer, ahora sabemos qué hacer, pero prevenir, ¿qué es? Prevenir es fortalecer las barreras contra la inmigración, por ejemplo, la valla de Melilla. Proteger es ofrecer asistencia y también protección policial. Pero ¿qué pasa? Que la asistencia, no hay ningún organismo que regule cómo se tiene que dar esa asistencia. Entonces cada uno la da como quiere, a pesar de lo que dice Palermo, sí la da. Y la protección es protección ofrecida simplemente a la persona que es testigo de un crimen, no a su familia, no a su entorno. O sea, no tiene la visión de seres humanos de una forma holística y realmente no termina de proteger del todo. Y persecución significa coger a estas personas supervivientes de trata y utilizarlas como testigos, lo que las desprotege. Si queréis andamos más sobre ese tema posteriormente, pero realmente el enfrentarte a ese momento policial te acaba desprotegiendo porque tienes que revivir el trauma, porque tienes determinados derechos asociados que se saltan como un periodo de reflexión en el que tú tienes que estar testificando, entonces al final no se cumple. Bueno, que en sí es un poco lioso y habría que ahondar un poquito mejor para una mejora de este protocolo. Pero bueno, en fin, este protocolo además da muchísimos derechos a las víctimas. ¿Qué significa? Que tú tienes que mostrar que eres una víctima. Entonces, para conseguir derechos humanos, tú lo que tienes que hacer es deshumanizarte ante determinado grupos que te dan que te dan tus derechos. Al final, entonces, se acaba deshumanizando a las personas para darle derechos humanos, y esto tiene un peligro, y es acabar con la agencialidad de estas mujeres que han sobrevivido. Y aquí, ante este panorama, de repente me entraron ya muchísimas más ganas de abordar mi tesis desde un ámbito de la psicología positiva. Que psicología positiva simplemente es una ampliación del paradigma anterior que había centrado simplemente en tratar lo incómodo, los síntomas que nos provocaban un poquito de malestar, pues entender a la persona como algo más, y es lo que vino a decir Seligman en su discurso inaugural de la APA, fue que debíamos cambiar de paradigma porque el bienestar es algo más que la ausencia de malestar. Y es a partir de ahí, de esa simple frase, que de repente empezamos a entender a los sujetos de una forma diferente, a las mentes de una forma diferente, y empezamos a ponernos las pilas y a trabajar en otra dirección o en una dirección más amplia. Esta dirección más amplia ha provocado bastantes estudios que ya, esto sucedió hace unos 15 años, pues se han producido diversos estudios que han mostrado que gracias a este tipo de entender a las personas, se supera el 60% anterior de efectividad de los tratamientos psicológicos. Y además esta efectividad se prolonga incluso hasta después de 10 años, de forma comprobada, de la intervención. Este tipo de intervención es maravillosa con cualquier persona, pero especialmente con las mujeres que han sobrevivido a la trata. ¿Por qué? Porque llegan a los centros y la asistencia psicológica se da en el momento en el que ellas todavía siguen gestionando lo que les ha sucedido, o que a lo mejor siguen en contacto incluso con las redes, o siguen también en contacto con determinados, cuando tienen que dar testimonio, tienen que revivir una y otra vez su trauma. Para cualquier otra persona no se puede dar un diagnóstico enfocado en lo negativo como ansiedad o depresión hasta que no pasan 6 meses después de su contacto con el foco. Bueno, pues a estas mujeres se les está dando, no pasa nada, pero en sí es absurdo. Entonces, en la psicología tradicional enfocada en el trauma, en estas mujeres, no es para nada idónea y puede dañar su propia resiliencia y su proceso
de fortalecimiento natural. Pero sí que es necesario trabajar con ellas desde el ámbito de la psicología positiva, porque van a tener que revivir una y otra vez y enfrentarse al viacrucis institucional de los papeleos, que las daña bastante. Entonces, a estas supervivientes, que ya son fuertes de por sí, hay que darles a lo mejor sí que algunas otras herramientas que potencien sus fortalezas durante este proceso tan, tan duro. Y a pesar de que es el modo en el que se tiene que actuar, no se actúa así. Y en una revisión que realicé sobre el trabajo que se había hecho hasta ahora en el ámbito de la psicología, encontré que, bueno, primero, simplemente había 19 trabajos anteriormente realizados con estas mujeres en el ámbito de psicología, haciendo una revisión en inglés, alemán, lituano y español, y la mayoría de las investigaciones se centraban en el trauma. Ay, no sé cómo funciona esto. Bueno, en el trauma. Y luego, además, las únicas que contaban con una muestra superior a 100 para hacer determinados análisis estadísticos de cierto peso eran únicamente estas de aquí, que eran de la parte de psicología negativa. En psicología positiva, todas las muestras inferiores, exclusivo de psicología positiva, solo un 6%, bueno. En fin, que había un estudio, dos estudios, simplemente centrados en psicología positiva. Vamos, que hay mucho trabajo que hacer, a pesar de que se debería haber hecho, porque ya en otras áreas se está trabajando y con otros colectivos se está trabajando de otra forma. Luego, además, aparte de contar con muestras bastante escasas, cuando los instrumentos que se utilizaban, cuando se hacen análisis desde la psicología llamada así negativa, nos encontramos que los cuestionarios son estandarizados. Es decir, que nos hablan de una validez, de tenemos una confiabilidad, de que más o menos estamos midiendo lo que queremos medir con cierto rigor. Pero en la positiva, la mayoría no tienen, o sea, son cuestionarios que han hecho propiamente para esa investigación y que no nos dicen ni siquiera cómo funcionan en esa investigación. Eso nos aporta muy poco para avanzar en el ámbito psicológico y para saber si realmente van encaminadas hacia algún lado o si para replicarlo. Y para poder hacer intervenciones que vayan acorde con las personas que tenemos delante. Entonces, yo al ver todo esto, mis ganas fueron creciendo de hacer la tesis y de mejorar las evaluaciones psicológicas que se ofrecían desde el ámbito, siempre teniendo en cuenta el marco de la psicología positiva, que es desde ahí donde quería incidir, y desarrollar esas técnicas a partir de evaluaciones, de saber a quién nos enfrentamos, acordes a sus necesidades, y luego difundir con los resultados una guía de buenas prácticas entre las organizaciones que colaboran, entre las redes de organizaciones que dan asistencia a las mujeres objeto de estudio. Entonces, bueno, pues ya ahí empecé y me puse a ello y conseguí entrevistar a 109 mujeres. Bueno, en realidad entrevisté a 116, pero solo me quedé con 109 porque algunas o parecían no entender bastantes preguntas del cuestionario que deberá mejorarse, o simplemente no querían acabar, o había preguntas que no querían contestar, entonces pues se tuvieron que desechar de la investigación. Es una investigación que, teniendo en cuenta que entre Madrid, Las Palmas, Burgos y Sevilla se da asistencia a 151 mujeres y conseguimos 109, es un estudio representativo. Gracias a esta formulita que aparece ahí, pues se puede saber que la muestra es representativa. Es un estudio que también puede ser representativo para la población que tenemos en Madrid, porque en Madrid hay 111 mujeres y se consiguieron 89 cuestionarios de las mujeres, bueno, de 93 que entrevistamos, se consiguieron 87 cuestionarios válidos. En Las Palmas, Burgos y Sevilla, así,
pues es simplemente exploratorio, porque se da asistencia a tan pocas mujeres que tendríamos que haber conseguido acceso al 100% de la población para que fuera un estudio representativo. Pero bueno, aún así son datos que pueden ser interesantes y que pueden avanzar un poquillo y que pueden también aportar una guía a las siguientes personas que vayan a analizar en estas regiones de España el fenómeno de la trata desde el ámbito de estudio. Y, a ver, luego también era muy importante plantearnos un instrumento que tuviera unos criterios estadísticos rigurosos y que en poblaciones similares, es decir, poblaciones que se hayan enfrentado a sucesos traumáticos o ya sea por guerras, violencia de género, áreas similares, pues que en esas poblaciones los instrumentos tuvieran un índice de confianza o muy bueno o excelente, es decir, a partir de 0,8. Veremos a ver cómo funcionan en esta muestra, pero queríamos partir de una base segura y midiendo variables que modularan la felicidad, sujeto de estudio de la psicología positiva, objeto de estudio de la psicología positiva. Y viendo las relaciones que tenían estas variables entre sí, planteamos un modelo que son las hipótesis de la investigación, de la tesis. Veremos a ver cómo de cercanas son estas relaciones directas o indirectas y si hay variables cuál es el efecto de determinadas variables moduladoras, como es el caso de la resiliencia. Y bueno, se tiene también en cuenta el estrés percibido por la relación que suele tener siempre en la bibliografía científica con estas otras. Y bueno, capacidad del disfrute es una. Disfrute del futuro es una de la que hablaré un poquito después, quedaos con ella, porque yo la tengo especialmente cariño, aunque es un poco raro. Y además de tener en cuenta las relaciones que hay entre estas variables, bueno, pues con ánimo exploratorio se tuvieron en cuenta la inserción laboral, el periodo del que salió de la trata, el contacto que se mantiene con la familia, el área geográfica del que proviene y en la que está, y la asistencia recibida y la edad. Debido al tamaño de la muestra y debido a los pocos datos con los que se cuentan en el fenómeno de la trata, no se puede saber si esta muestra puede ser representativa en estas áreas o no, y por lo tanto simplemente va a ser exploratorio, no se va a utilizar, simplemente por poco más que curiosidad, porque no se sabe la división. Por ejemplo, cuántas mujeres de cada edad hay en todos los centros. No todo el mundo ofrece esos datos, pues hay problemas con saber si quién es menor, quién es mayor de edad. Bueno, pues estos datos muchas veces son secretos, son privados, y como no se puede comprobar si la muestra es representativa, simplemente ahí van a estar para si en algún momento se puede indagar un poco más allá. Y volviendo al tema de la variable del disfrute, esta fue sacada de una escala de gaudibilidad, que gaudibilidad viene de gaudium y viene a ser más o menos disfrute, y es una variable similar a otra que se llama savoring, que quizás su nombre puede indicarnos un poquito más, es esa capacidad de saborear la vida. Y bueno, a mí la verdad que encontré esta escala y la encontré con algunas incoherencias, y fue también objetivo de tesis mejorar la capacidad de alcance de este instrumento. Entonces, en un principio este instrumento constaba simplemente de un solo factor y era totalmente incoherente con cómo se planteaba teóricamente. Además, su consistencia, los datos sobre su estructura su consistencia, por ejemplo, no llegaba a 0,7. Bueno, pues al final la acabamos mejorando en el equipo, la dividimos en 4 factores porque el análisis exploratorio nos indicó que era la mejor opción, y el confirmatorio luego además nos dijo que eran 4 factores relacionados que formaban parte de gaudibilidad, lo cual era coherente con cómo se planteaba teóricamente. Como lo planteaba teóricamente el autor.
Y bueno, pues en ello sigo y sigo haciendo análisis y a ver cómo son las relaciones entre las hipótesis que se han planteado, las distancias que hay. Y se espera terminar. Se espera terminar la tesis. Puede que incluyendo a muestra de migrantes y muestra de nacionales sin contacto con la trata como población control, y sería muy bonito poder hacer un análisis cualitativo con las mujeres una vez obtenidos los resultados para ver qué opinan ellas. No con todas las mujeres, porque lamentablemente es muy difícil mantener el contacto con ellas debido a su situación legal y personal, bueno, con las que se pueda, pues. Para hacer un poco investigación-acción desde dentro de esa metodología. En un futuro estaría muy bien testar el modelo de intervención que voy a proponer dentro de las ONGs que han colaborado e incluir, ¿por qué no?, nuevas variables que modulen el bienestar para hacer aún más grande ese mapa de hipótesis y que pueda ser un poco más completo. Pero bueno, hoy, aquí y ahora, llevada también por ese interés por investigar, pues estoy en el INCIPIT, estoy con Felipe colaborando en un programa de investigación en percepción visual que relaciona psicofísica, neuropsicología y arqueología de una forma maravillosa y muy interesante y que estoy disfrutando un montón y donde también estoy aprendiendo análisis de datos que la verdad es que es un mundo, una vez que empiezas nunca acabas. Y vale, pues también estoy en contacto con todas las personitas que estáis aquí, que venís de áreas bastante diferentes y de las que me encantaría aprender un montón y me brindo como voluntaria para cualquier participación que os pueda ofrecer y de la que aprendería muchísimo. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y aquí estoy.